noches, comenzamos un nuevo programa de los habituales con el Ayuntamiento de Santander. Hoy toca hablar de deporte y para ello está con nosotros el concejal del consistorio santanderino, Juan Domínguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo a Popular Televisión. Gracias, muchas gracias. Muchos temas los que ponemos hoy encima de la mesa, algunos de ellos les hemos comentado la última vez que estuviste aquí con nosotros, pero yo creo que tenemos que refrescar un poco la memoria a todos los que nos están viendo desde casa. Para empezar, y brevemente, porque sí que hemos ido hablando bastante de esas actividades deportivas que se realizan a lo largo de todo el verano en diferentes puntos de la ciudad. Sí, sí, bueno, ya un poco lo, como dices, ¿no? Lo he comentado, ¿no? Esas casi 4.500 plazas que se han ofertado durante, desde finales de junio hasta bueno, meses de julio y agosto. Y bueno, ya en este punto pues ya se puede hacer un balance realmente de ocupación casi plena de todos los campus. La verdad que casi 2.000, bueno, rayando ya, pasando un poco los 2.000 en el mes de julio, y ya ahora en agosto, pues la verdad que ya iniciados ya los campus, pues también con una participación y con una demanda que, bueno, pues va a superar un poco incluso el mes de julio. Juan, las actividades, las disciplinas, los cursos que continúan siendo año tras año más solicitados, ¿cuáles son? Bueno, pues como novedad, primero los campus multi y mini deporte, que están ahí, bueno, pues tanto en la modalidad de solo por la mañana o también incluyendo comida y saliendo a las 6 de la tarde, pues están también pues manteniendo un poco e incrementando incluso la demanda de estos campus. Bueno, ya desde el año pasado se ofertó la posibilidad de con y sin comida, y eso ha hecho que se aumentase un poco más la demanda. Y por otro lado, pues los de mini aventura, los del sardinero también están teniendo la combinación del surf, el patinaje y otras actividades, pues también están teniendo bastante aceptación. Y pues otros cursos como el fútbol, que siempre es una garantía, la gimnasia rítmica, los de tenis también tienen mucho tirón. Y bueno, pues la verdad que no se puede decir que haya alguno que digas, bueno, pues se queda descolgado, ¿no? Estamos teniendo eso, pues llenando prácticamente todos, y eso es lo que un poco nos hace ser optimistas de cara a que la programación está un poco dando la diana, ¿no? Bueno, pues esperaremos a que termine el verano para conocer el balance total de cómo han ido estas actividades deportivas. En el último programa estuvimos avanzando un poco los proyectos que teníais para esta nueva legislatura que, como quien dice, acaba de empezar. Comenzamos con las nuevas pistas de pádel cubiertas en el Instituto Municipal de Deportes, en el complejo. Sí, se acaba de aprobar el proyecto en Junta de Gobierno no esta semana, sino la anterior, precisamente. Y bueno, pues ahora se sacará a licitación antes de septiembre, precisamente, bueno, pues para cubrir un poco la demanda, la alta demanda que existe en cuanto a este deporte del pádel, que bueno, pues recuerdo que en todas las galas las últimas galas de la Federación se hablaban siempre del crecimiento exponencial, ¿no?, del número de licencias, aparte de toda la gente que practica este deporte sin estar federado, ¿no?, mucho de manera lúdica y sin competir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hace que, bueno, pues las instalaciones que teníamos, que constaban hasta ahora de 4 pistas, 2 cubiertas y 2 descubiertas, pues se nos quedasen totalmente insuficientes, sobre todo en horario de tarde. Por las mañanas, pues en horario escolar siempre tenemos mucha más disponibilidad, pero por las tardes pues estaban muy cubiertas y en muchos casos pues acaparadas en horarios de 6 a 9 por la escuela municipal, con lo cual, pues bueno, muchos de los usuarios pues se encontraban con verdaderas dificultades para utilizar estas pistas. Y bueno, pues esto viene un poco a satisfacer esta demanda y a atender esa reclamación de muchos de los usuarios, de los potenciales usuarios, que bueno, pues que veían que las instalaciones municipales en cuanto a este deporte pues se quedaban muy, muy justas, ¿no? ¿Y en qué zona se van a ubicar estas nuevas pistas? Por lo que sí que sé es que va a ser como un solo edificio, ¿no? Sí, es un edificio justo en la zona, bueno, la que llamamos de raqueta. Ampliamos un poco la zona de raqueta, que están las pistas de tenis, las pistas de pádel y lo que es el frontón, pues justo entre lo que es la piscina descubierta y las pistas de tenis, en una campa de unos 1.600 metros cuadrados, pues ahí se hará un edificio donde se instalarán las 5 pistas. Bueno, es un edificio que está proyectado sobre, bueno, un poco en la línea de las otras cubiertas que tenemos, tanto en las pistas de pádel como en las de tenis, con vigas de madera,
y bueno, semi-traslúcida también, con vidrio y también con metal para la cobertura. Y bueno, pues la verdad que es un edificio que se plantea como también accesible para personas que necesiten, bueno, pues con problemas de movilidad. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, se espera que una vez se licite, pues tarde 4 meses en ejecutar la obra. Y bueno, pues vamos a ver si ya una vez que se ha aprobado el proyecto, pues se pone en marcha todo el proyecto de licitación y los trámites. No es la única obra que se va a realizar en el Complejo Municipal de Deportes, y es que también vais a renovar los campos de fútbol de hierba artificial. Sí, concretamente el viernes pasado pues han empezado ya, la empresa se adjudicó hace ya 2 semanas, y la empresa Mondo Ibérica, que es la empresa adjudicataria, pues ha iniciado los trabajos de primero retirada de la hierba actual, y para poner un césped de última generación, un césped de, la verdad, con totales garantías, y la verdad que van a quedar muy bien lo que es el resultado. Está comprobado que es uno de los césped mejores ahora mismo del mercado, y esperemos que, bueno, pues estos campos que tienen un uso tanto desgaste y tanta ocupación, pues bueno, pues dado que la utilización era continua, pues bueno, pues estaban muy desgastados ya, y bueno, pues era el momento ya de cambiarlos, y de, bueno, pues que todos los usuarios que tenemos ahí pues puedan disfrutar de los nuevos campos cuanto antes. En principio el plazo es aproximadamente 1 mes, y esperemos que, bueno, ya nos coge bastante de pretemporada. Eso sí que se nos ha retrasado un poco lo que es la tramitación, pero esperemos que los clubes en septiembre puedan disfrutar ya de las nuevas instalaciones, y bueno, pues se puedan preparar bien cada uno para sus respectivas competiciones. Bueno, es que estos campos de fútbol, hay que decir, bueno, en general todas las instalaciones del complejo son muy utilizadas, pero en concreto por los campos de fútbol pasan muchísimos usuarios. Sí, yo creo que se habla de algo más de 80.000+ usos durante el año. El complejo en general creo que supera el millón de usos anual de todas sus instalaciones, y en concreto los campos de fútbol, que son, pues creo recordar, que unos 15.000 metros cuadrados de superficie utilizada para fútbol, que es justo lo que se va a cambiar, los dos campos, como el campo de porteros, que se llama, pues también se va a remodelar. Y bueno, sí, lo que dices, pues casi son, yo creo que 11 o 12 clubes, más la federación, el comité de árbitros de la federación, más algún módulo de Tafaz que también utiliza este campo. Y bueno, pues ya te digo que son campos con mucho uso, con mucha demanda, y que, bueno, pues que no descansan en ningún momento, ¿no? Dejamos a un lado el tema de futuros proyectos deportivos, continuamos lógicamente hablando de deporte, pero ahora de encuentros, que esta vez ya han tenido lugar. La última vez que estuviste aquí con nosotros estábamos a las puertas de esa Semana Grande de Santander, tiempo para el ocio, tiempo para la cultura, y también hubo tiempo para el deporte. ¿Qué tal fue esa regata de cruceros? Pues muy bien, la regata de cruceros, además con la Duna de Zaheras como escenario principal, ahí se dio cita a mucha gente. Y bueno, pues creo recordar que uno de los días pues se tuvo, incluso por condiciones del tiempo, se celebró toda la regata dentro de la bahía, con lo cual desde la duna se pudo ver toda la evolución de la regata. Las otras eran salidas desde la duna e iban a la barra del Sardinero, y ahí pues la verdad que ha concurrido todo bien, y no solo los participantes, sino el público que ha acudido, pues estuvo pues muy, muy satisfecho. Y bueno, pues la verdad que la semana transcurrió muy bien y fue un punto de partida para consolidar esta regata dentro de la Semana Grande, como, bueno, pues por parte de los organizadores, el Club Marítimo, como por parte del Ayuntamiento, pues teníamos doble interés, y la verdad que parece que el objetivo está cumplido en su inicio. En un momento volveremos a hablar de vela y de esa próxima Semana Internacional de la Vela de Santander, que se disputará en la ciudad del 1 al 6 de septiembre. Pero antes, Juan, ante otros encuentros ya pasados, un torneo de hockey que se ha disputado hace poco. Sí, el torneo del Campeonato de Europa Sub-18, tanto masculino como femenino, en el que, bueno, pues había mucha expectación. La verdad que fue
un campeonato en el que la Federación de Cántabra de Hockey pues cogió un poco el testigo de la española para esta organización y bueno, pues el ayuntamiento, la verdad que fuimos meros colaboradores. Fue un torneo en el que bueno, pues se utilizaron también las sinergias del Mundial de Vela en cuanto a que participaron muchos de los voluntarios del Mundial de Vela para esta competición, y el resultado pues la verdad que fue muy satisfactorio. Así lo veía tanto, y lo en la entrega de premios lo comentaba tanto el presidente de la Federación Española como el vicepresidente de la Europea, que estuvo en Santander. Participaron 8 selecciones masculinas y 8 femeninas, y bueno, hay que decir que España finalmente quedó tercera en la masculina y quinta en la femenina. En el caso de la femenina, pues era el objetivo, después de haber ascendido el año pasado, pues era un ambicioso objetivo el llegar a las semifinales, y bueno, pues la verdad que se cumplió totalmente el objetivo. Y en cuanto a la masculina, pues el nivel ha sido altísimo, la selección fue de menos a más, y bueno, pues el tercer puesto de la masculina, pues la verdad que supo a éxito total, y bueno, tanto a nivel de público como participación, como a nivel de resultados, pues el tiempo acompañó además en todo momento, salvo un día que bueno, los escoceses estaban más a gusto que el resto de los participantes, porque hubo niebla, hubo lluvia y demás, pues el resto la verdad que estuvo muy bien. Y bueno, pues un torneo la verdad que con mucho ambiente en el complejo y con mucha gente que desconocedora de esta modalidad y que estaba practicando este deporte, incluso padres de los campus que se acercaron y bueno, pues vieron que conocieron esta modalidad y disfrutaron mucho. El hockey en sí yo creo que cada vez coge más fuerza, ¿no? Bueno, que siempre ha sido un deporte practicado, pero sí que es cierto que no todo el mundo era tan conocedor de esta disciplina. Sí, es un deporte que tiene, bueno, pues ahora mismo en Santander, pues hablaban de los 3 clubes tradicionales, tanto los 2 de Santander, como puede ser el Sardinero y el club de tenis, como el club de Parayas, y uno nuevo, femenino, por lo visto que desde Reynosa pues viene aquí a participar, que se ha incorporado, y el otro día en la gala precisamente del europeo pues hablaban y le daban la bienvenida porque este año se había incorporado. Y hay que decir que bueno, pues que es un deporte que siempre Santander pues ha brillado a nivel nacional. Uh-huh. Es un deporte sobre todo del centro y norte de España, pero que ahora mismo, bueno, una vez que tenemos los campos, y así lo reconocía el príncipe presidente de la europea, pues ahora mismo el tener 2 campos y las condiciones que reúne Santander, pues es un referente ya a nivel internacional, no solo nacional, y bueno, pues eso es una de las potenciales que tiene este deporte de cara también al apoyo municipal que le estamos dando. Otro referente internacional y que comentábamos hace un momento es el deporte de la vela, ese mundial de vela que se celebró el pasado año y que a todos nos dejó algo nostálgicos, y por ello, del 1 al 6 de septiembre se va a celebrar en Santander la Semana Internacional de Vela. Sí, bueno, es un poco el legado, ¿no?, del Mundial, el buen sabor que nos ha dejado a todos, tanto a la gente ajena a la vela como la del propio mundo de la vela. Y bueno, pues en esas fechas también coincidentes con lo que es el Mundial, pues se va a celebrar esta primera Semana Internacional de la Vela, principios de septiembre, también, como digo, fechas muy similares, y sobre todo, bueno, pues pensando un poco en consolidar esta semana, en que, bueno, es una semana que va a incluir un campeonato europeo, concretamente en máster de la modalidad Snipe. También es una semana de vela ligera, igual que lo fue el Mundial de Vela de 2014. Y bueno, pues decir que van a estar pues alrededor de, superando los 200 barcos, las casi 450, 500 participantes, muchos de diferentes países, y la verdad que bueno, pues con mucha ilusión, también con bastante apoyo por parte de patrocinadores y con idea también de crear un poco el ambiente en esa zona del Duque de Zahera y del dique de Gamenza. Uh-huh. Y de la duna de Zahera. Uh-huh. Pues crear ese ambiente que nostálgico del Mundial, y bueno, fue un poco a menor escala de momento, pero una vez se consolide, pues la verdad con idea de que poco a poco se vaya creciendo y se vaya haciendo más internacional esta semana. Y además una semana que, como tú dices, además de traer esos componentes de los equipos, de los barcos y demás, también traerá, imagino, ambiente a la ciudad de Santander, lógicamente. Pues sí, sí, el hecho de que la gente de fuera, pues igual que, para que te hagas un poco la idea, la dimensión es un poco el de la prueba test, ¿no?, que se hizo un año antes, en 2013,
previo al Mundial y que sirvió también un poco de piedra de toque, ¿no?, para la preparación, pues esto ya es un poco el post-evento y un poco para ir empezando a crecer a partir de aquí. Y bueno, pues esperemos que el éxito sea muy parecido al Mundial, que haya el ambiente que ha habido, que el tiempo acompañe, igual que es uno de los factores que hacen que un evento pues pite o no. Y en este caso, pues bueno, pues el sabor que ha dejado el Mundial pues hace ser optimistas, y esperemos que, bueno, pues que en la línea de lo que la vela es a Santander y a Cantabria, pues siga refrendando los éxitos que hemos tenido hasta ahora, y no solo a nivel organizativo, sino a nivel de participación y de éxitos de nuestros participantes, ¿no?, tanto santanderianos como cántabros. ¿En qué punto se van a celebrar estas regatas? ¿En los mismos en los que se hicieron en el Mundial de Vela? Sí, los campos de regatas son los mismos. La Duna de Zarea será también otro referente. La zona concretamente del dique de Gamazo y Universidad, pues será un poco la zona también de carpas y de zona de tránsito y de ocio, de apoyo para todo lo que es la competición deportiva. Y bueno, pues también habrá ahí también zona de barcos donde la gente también puede observar cómo maniobran, cómo preparan y demás los barcos, que también era una de las partes, ¿no?, fuera de la competición en sí, donde la gente, pues los neófitos, pues podían conocer cómo preparaban y cómo los grandes maestros y los grandes referentes de este deporte, pues acercarse a ellos y conocer sus opiniones y cómo trabajan cuando también están fuera del agua, ¿no? Pues seguro que continuaremos hablando de esta Semana Internacional de la Vela, del 1 al 6 de septiembre. Y ahora nos queda hablar de un último encuentro deportivo que se va a celebrar en Santander el 15 y 16 de agosto, de baloncesto. Juan, un evento muy importante y del que además tenemos imágenes que vamos a ir viendo mientras comentamos. Sí, como dices, ¿no?, el 15 y 16 de agosto, sábado y domingo, la selección española prepara pues lo que es el Eurobásquet. El Eurobásquet que se va a celebrar en distintos países de entre Alemania, Croacia, Francia y Letonia. Y bueno, forma parte lo que es el torneo que se va a celebrar en Santander de la Ruta Eñe 2015, que se ha iniciado. Se ha iniciado hoy, creo, nada más, ¿no?, en Gijón. Hoy mismo en Gijón comenzaba la ruta Eñe, que va a constar de, bueno, pues Gijón, Burgos, Madrid, Logroño y Zaragoza. En el último tramo antes de Zaragoza estarán de Logroño y Zaragoza estarán aquí en Santander. Y bueno, pues decir que España se va a enfrentar inicialmente el sábado a Polonia, y que después los otros participantes serán Angola y Senegal, que se enfrentarán el mismo sábado previo a la selección española. Es un torneo que además va a estar televisado en Teledeporte. España jugará los dos partidos sábado y domingo a las 9:30, y los anteriores partidos se jugarán a las 6:30, todo ello en el Palacio de Deportes. Y decir que, bueno, pues que las entradas ya están a la venta en entradas.com. Son entradas gestionadas directamente por la Federación Española de Baloncesto, y que, bueno, pues en el Palacio de Deportes yo creo que va los 6.000 localidades que dispone este palacio, pues van, por la demanda que está viendo y la expectación que está creando, ya hay muchas entradas vendidas y mucha demanda, pues parece que vamos a llenar, y que además, pues bueno, pues el espectáculo está garantizado, ¿no? La selección capitaneada por Pau Gasol pues va a estar en su punto álgido para la preparación de este europeo. Y bueno, pues igual que hemos tenido a la selección femenina durante el mes de mayo, y que ha estado preparando aquí, y el éxito que hemos tenido en este caso en el pabellón exterior de la Albericia, pues ahora pues parece que todo ese caldo de cultivo hace que esto pues va a ser una competición con mucha participación y con mucha expectación, y esperemos que el palacio esté como en las grandes ocasiones. Juan, la parada en Santander que hace esa selección quizás sea más clave que en otras ciudades. Sí. De hecho, bueno, pues aquí va a jugar un torneo, cosa que el resto de la ruta, que solo va a jugar un único
un único partido, tanto en estas ciudades que he comentado. Es una visita puntual en el caso de España, igual que la selección femenina estuvo concentrada y jugó su torneo. En el caso de la masculina no estará concentrada, pero sí hará sus entrenamientos y jugará el único torneo de toda la gira, ¿no? Con estas tres selecciones, pues será un poco piedra de toque de lo que es competición de cara al europeo, que se inicia en septiembre, el 2 de septiembre. Y además también hay que decir que paralelamente, fuera, en los exteriores del Palacio de Deportes, se van a realizar actividades. Sí, bueno, sí, igual que en la gira de las chicas, pues se hizo un poco en la Plaza Porticada, que se hizo exhibición y competición de niños, pues sí, la federación está preparando ya un poco un village y una zona de promoción en lo que es los aledaños del Palacio de Deportes. Y bueno, pues la verdad hay que decir que, como te digo, ¿no?, como organizadora, la Federación Española de Baloncesto pues tiene todo muy parametrizado y todo muy, muy controlado. Y bueno, pues la verdad que ahí pues ellos mismos, incluso en la presentación, que ha estado Fernando Romay en la presentación de hace semana y media, pues hay que decir que, bueno, pues que ellos llevan muy bien todo el periodo, y donde va la selección pues ellos preparan perfectamente todo lo que es todo lo que rodea a lo que es puramente deportivo, ¿no? Bueno, pues desde Popular Televisión animamos a todos los que nos están viendo desde casas a que no tarden en comprar una de estas entradas, porque estarán volando, como ha señalado. Con el vídeo promocional de esta ruta Eñe 2015 nos vamos a despedir y vamos a poner el punto y final al programa de hoy. Juan Domínguez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te esperamos muy pronto por aquí de nuevo. Muy bien, gracias a vosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. Ya saben que tienen una cita con nosotros la semana que viene. En Asturias empezó el camino, en Madrid soñaré contigo, Zaragoza nos ha acogido, hoy Logroño duerme conmigo, en Santander te conocí, en Burgos yo me perdí, solo quiero que cantes conmigo, este es el grito de los latinos. Dale un grito al campero. El camino, en Madrid soñaré contigo, Zaragoza nos ha cogido, hoy Logroño duerme conmigo, Santander te conocí, en Burgos yo me perdí, solo quiero que cantes conmigo.